Sin oferta salarial paritaria, gobierno, gremios estatales y docentes seguirán negociando el lunes. El gobierno, los gremios estatales y docentes acordaron pasar a cuarto intermedio para el próximo lunes tras la reunión paritaria de este viernes en la Secretaría de Trabajo. Queremos lograr una recomposición salarial para los trabajadores y a la vez cuidar los ingresos de la provincia, fue lo que dijo el director de Asuntos Jurídicos tras esta paritaria. Problemáticas del sector, productores lecheros y queseros de la provincia se reunieron con el gobernador. Rogelio Frigerio recibió a los integrantes del clúster de productores lecheros del centro entrerriano. Dialogaron sobre los problemas que hace décadas atraviesa este sector. El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo. Paritaria municipal. El Ejecutivo de Paraná ofreció 9% de aumento a los gremios. A raíz de un esfuerzo del Ejecutivo Municipal, presentamos una propuesta salarial para los meses de julio y agosto del 9%, fue lo que comunicó el 11 el secretario de Hacienda, Alexis Bilbao, y aclaró que la oferta se desdobla, el 5% para julio y el 4% para agosto. El encuentro paritario pasó a cuarto intermedio hasta el lunes. Tensión en Bajada Grande. Cansados de los robos, vecinos buscaron desalojar al ladrón en Paraná. Horas de tensión se vivieron esta tarde en Bajada Grande luego de que un grupo de vecinos cansados de estos robos intentara ingresar a la casa del hombre al que acusan de ser el responsable de reiterados hechos delictivos en el barrio. La policía rápidamente actuó y disuadió a los vecinos con disparos de balas de goma. Básquet en vivo. El 11 transmitirá la final entre ciclista y estudiantes. Desde las 21:30, el verde y el albinegro comenzarán a definir el torneo apertura Néstor Meglio que organiza la Asociación Paranaense de Básquet. La serie es al mejor de 3 partidos. La revancha será el próximo domingo a las 19 horas. Como las semifinales, el 11 transmitirá en vivo y en directo la definición del certamen local. Y dábamos cuenta en uno de nuestros títulos respecto a lo que se vivió en la jornada de hoy en la zona de Bajada Grande cuando vecinos decidieron hacer justicia por mano propia, ingresar a la casa de esta persona que es la acusada de los robos que vienen transitando los vecinos del lugar hace bastantes días y quisieron desalojarlo del barrio. Rápidamente la policía se hizo presente en el lugar para tratar de mediar ante esta situación y buscar controlar todo lo que estaba pasando. Los detalles en esta nota. Se suscita este hecho donde una persona, un masculino de 34 años de edad, que está relacionado en varios hechos delictivos acá en esta zona del barrio, hoy tuvo un altercado con otros vecinos y a raíz de eso, estos vecinos decidieron tomar esta decisión de que se vaya del barrio. Cuando, según sus manifiestos, esta persona, en momentos que ellos iban pasando, salió con un arma de fuego. Enseguida intervino personal policial, se lo detuvo, al momento de la detención no tenía ningún tipo de arma de fuego, por disposición de la fiscalía fue alojado en la alcaldía de tribunales y bueno, ahora estamos esperando para realizar algunas medidas, ¿no es cierto?, dispuestas por la fiscalía. ¿El resto de su familia, de esta persona detenida de apellido Maciel, trascendió Schmunk, está aquí todavía? ¿No piensan abandonar la vivienda en principio? Sí, se encuentra aquí, se encuentran presentes en el domicilio. La verdad que una situación muy compleja, como explicaba usted, digamos, estamos frente de vecinos que tienen que entender que acá tiene que intervenir la justicia. O sea, no podemos tomar decisiones por manos propias. Nosotros no podemos permitirnos, ¿cierto?, que por ahí decisiones que ellos quieren tomar, tanto de romper la casa, prenderla a fuego, o agredir, ¿no es cierto?, a familiares que no tienen nada que ver con esta situación. La persona que está sindicada en el hecho se encuentra detenida y en disposición de la justicia. Que tiene reiterados hechos delictivos, es así. Ahora la justicia irá a determinar qué medidas irá a tomar con esta persona. Y bueno, nosotros nos encontramos resguardando, ¿no es cierto?, tanto la integridad física de las personas como también propiedades que se encuentran aledañas a la casa de la persona detenida. Se han suscitado unas situaciones, digamos, algunas medias ásperas, ¿no es cierto?, con el personal policial por parte de vecinos, que algunos también quieren aprovechar situaciones
no han sido víctimas de hechos y que también por ahí están relacionados a otros hechos delictivos, quieren aprovechar situaciones. Por eso los vecinos buenos, diríamos, tienen que entender y tienen que dejar que actúe la justicia, porque si no esta situación puede pasar a mayores y nosotros no podemos permitir que las situaciones, digamos, se excedan. Y hoy temprano se encontraba el subjefe de policía de provincia, se encuentran la división GIA, Guardia Especial, Comisaría Quinta, Comisaría 11, o sea, gran cantidad de personal policial, ya le digo, para resguardar a las personas y a las viviendas. Y ahora vamos a ir a Ciudad del Mueble porque vas a encontrar todo lo que necesitas para modificar, darle una vuelta de rosca a cada uno de los ambientes de tu hogar. Durante todo julio, aprovecha un 10% extra de descuento. Tu oportunidad de renovar muebles y colchones es ahora. Vas a encontrar desde colchones King Coil, camas box, rack para TV, placares, hasta los mejores sofás. En Ciudad del Mueble te ofrecen envíos gratis, asesoramiento personalizado y cuotas fijas con tu tarjeta de crédito. Acércate a Ciudad del Mueble en Avenida Almafuerte, 1065, Paraná. Y nos vamos a ir a tomar contacto rápidamente con Estela Díaz de Vivar, que se encuentra en Mercado Sud con una propuesta para la previa del Día del Amigo. Estela, te vemos y te escuchamos. Contanos. ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Qué lindo que está aquí Mercado Sud! Valentina, un gusto saludarte para vos. Bueno, toda la gente que hemos estado incursionando, preguntándole cuál es el motivo de venirse hoy, es porque tienen muchísimos grupos de amigos. Entonces ya comienzan a festejar y a celebrar y a brindar y a comerse algo exquisito aquí en Mercado Sud. Y tenemos un prestigioso dueto musical que se llama Dúo Anguiro y Anguiru. Y bueno, vamos viendo, mirá, toda la peña hermosa que se ha conformado aquí en calles Villa Guay y Perón, impresionante, frente a la sede de Racing, por siempre supuesto, siempre lleno Mercado Sud, con fíjate cada qué buena de las onda desde tempranito, gran Valentina, convocatoria una noche tiene de viernes, exacto, bueno, exactamente, impresionante, la gente viene pero se siente como en su casa, además los adornos en las paredes, es una hermosura las pinturas que han colocado a modo de tapices, hay como un telón detrás de los músicos que es muy pintoresco, decimos, y con mucho colorido. Bueno, señora, ¿la está pasando bien o súper bien? Divino. Esa es. Buena onda. Esa es la actitud que queríamos escuchar. No, mamá, que hable. ¿Este vino con su amiga para acompañar a su amiga en la previa al Día del Amigo? No, por supuesto. ¿Hace cuánto que son amigas? Muchos años, como 30 y pico. ¿Y usted ha venido? Hijos son amigos. ¿Usted ha venido a honrar la amistad que tiene con la mamá de la cantante Andrea? Exactamente. ¿Qué significa tener una amiga de toda la vida? Mucho. Yo perdí una con 46 años, me sigue ella y una de San Benito. Así que son siempre como asiduas concurrentes en todo, participan de las actividades. Sí, hacemos gimnasia siempre juntas. Se acompaña como familia, en este caso acompañando a la hija de la amiga. Exactamente, como ella me acompañó el domingo pasado. Felicitaciones. Gracias. Bueno, seguimos incursionando, a ver qué hermosas las personas que se acercan para celebrar. Sobran los motivos, como decimos siempre, ¿eh? A ver, permiso por aquí. Buenas noches, Analia Busques. Te volvemos a encontrar, pero siempre por aquí. Por supuesto, siempre consumiendo arte y cultura. Qué lindo, Analia, porque realmente qué belleza este dueto que está tocando aquí. Este dueto y este lugar. Aprovechar estos lugares hermosos. ¿Ya conocías a estos músicos que conforman el dúo Anguiru? Sí, sí, los conozco. Y los que vienen también. Bueno, has venido acompañada, pero se viene el Día del Amigo. ¿Cómo lo pensás pasar mañana? Asadito. Asadito y vino. ¿Grupete con las de siempre, con las de toda la vida? Sí, sí, con las de toda la vida. ¿Asado a la mañana, asado a la noche? A mediodía, a la noche no sabemos cómo estar. Mediodía mejor. Para aprovechar la jornada. Bueno, ¿y usted, su amigo preferido, quién es? Ah, tengo un montón de amigos preferidos, así que
Si hago una lista voy a quedar mal. Así que, bueno, un saludo para todos los amigos. Para todos los amigos. Que disfruten. Muy bien, bueno, la gente es más que amena, más que simpática. Los alimentos que se venden, o sea, la parte gastronómica detrás de cámara, no te puedo describir lo que es, Valentina, porque te vendrías y abandonarías el noticiero, cuestión que no sería permitido. Señora, ¿cómo le va? Buenas noches, estoy bien. Lo vi por la tele esto yo. Por la tele del 11. Mirá qué bueno. Coméntenos el plato que se pidió, un sándwich muy completo, muy rico. ¿Cómo se llama el sándwich, Patricio? Bocacha. Pero qué rico, bocacha ha pedido. ¿Y qué ingredientes tiene, señor? Jamón crudo, queso, albahaca. Y el otro es mortadela, queso y rúcula. Es muy completo, la rúcula le da un saborcito especial. Sí, sí, se siente el sabor de la rúcula. Y el pan está hecho, este pan negro, está hecho con harina de maíz y harina de trigo. Muy rico. El pan negro llama la atención por el color, no estamos tan acostumbrados. Sí, y el sabor, es otro sabor, pero es muy rico. Exquisito, arriesgó a un sabor nuevo y vino a pasarla bien. Sí, y las pegamos porque no sabía que había música. ¿Usted es la mamá? Del sí. Muy bien. Ella me invitó. Ay, qué lindo recibir una invitación de la mamá. Sí, muy lindo, muy agradable y pasando una noche. ¿De dónde son ustedes? Ella de Paraná y yo de San Benito. Bueno, que sigan pasando así, maravillosamente lindo. Bueno, gracias igualmente. Muchas gracias. Muy bien, bueno, seguimos un poquito más, si nos permitís. Dos amigas también, chicas, ¿qué tal? ¿Están honrando el Día del Amigo en la previa o cómo viene esto? Sí, estamos festejando el Día del Amigo con los emprendedores de acá de la Feria Sur. Chicas, qué lindo, qué emoción estar aquí, ¿no? Sí, estamos re contentas con buena música, buena comida de la panadería. Y bueno, y pasando la previa en un rincón que se descubre en la ciudad. Van surgiendo nuevos lugares y este rincón tiene un éxito tremendo. Sí, sí, la verdad que siempre que organizan eventos venimos. La semana pasada, no, esta semana organizaron para las infancias, la municipalidad. Vinieron muchos chicos con un espectáculo infantil y pintaron, jugaron, tomaron chocolatada. Así que muy, muy, muy lindo. Felicitaciones, chicas, por la idea de venir aquí en la previa del Día del Amigo. Feliz Día del Amigo. Bueno, feliz día para vos también. Muchas gracias. Bueno, y cerramos con esta sorpresita, si nos permitís, Valentina, porque aquí quedó parte del 11 TV. A ver, mirando y girando esa cabeza rosada. Eliana Sánchez, que nos quiere mostrar a Pablito. Eli, queremos ver a Pablito. Ay, ¿cuántos meses de gestación ya tenemos? 5 meses. 5. A ver, queremos enfocar y nos vamos con imagen. Feliz Día del Amigo para todas, chicas. A ver a Paulo, por favor. Y queremos ver a Pablito. Escúchame, me delataste el nombre. Te delaté el nombre. Puede así, no guardas secreto. Terrible. Bueno, nos vamos con imágenes del hermoso Pablito. Ay. Paulito, Paulo. Era parecido. Era parecido. Nos dijeron un poquito equivocado. Mira, acá me quieren delatar, pero esto es cerveza 00. No, no, no tiene alcohol. Todo bajo control. Todo como dice la doctora. Un saludo a la cámara, Eli. Te extrañan todos. Bueno, un besito. Feliz Día del Amigo para toda la audiencia del 11 TV. Sí, feliz día para todo el canal y para todos los que nos siguen por el 11. Muy bien, Eliana Sánchez. Entonces, vamos a mostrar las amigas que ha elegido. Estas amigas entrañables. Y vale la pena compartir con amigos. Valentina, adelante. Gracias, Estela. El saludo para toda esa banda hermosa allí y, por supuesto, invitada a toda la teleaudiencia a disfrutar de esta jornada del Mercado Sur que hace muy poquito comenzó y que tiene una larga noche por delante todavía. Nosotros vamos a hacer la primera pausa de esta jornada y continuamos con más información.
comando de cocina premium, 63.900 pesos. Juego de grifería completo, ducha, bidet y lavatorio, 155.590 pesos. Juego de baño roca, inodoro, bidet y lavatorio, 146.470 pesos. Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicitalo por Home Banking, app o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos y devolvelo en hasta 60 meses. Banco Entre Ríos, acá, para vos. Secoplac abre una nueva franquicia en Paraná. Todas las soluciones en un solo lugar. Placas antihumedad Secoplac, revestimientos Badex, revestimientos Pietra, cielo raso Cieloc, estamos de corrido. Avenida Ramírez, 1809. Secoplac. Manejar tranquilo y seguro es simple. Sabemos lo que es para vos contar con un producto de calidad y excelencia. Te conocemos y creamos soluciones a medida. Yapser Seguro Automotor. Superintendencia de Seguro de la Nación. Para consultas y reclamos llame al 0800-666-8400, www.argentina.gov.ar/SSN, número de inscripción 0254. Farmacia Moderna, en la esquina de siempre, peatonal y Alem. Todas las líneas en dermocosmética en el único dermacenter de la ciudad. Hacé tu pedido y lo llevamos a tu casa. Farmacia Moderna. Sí, 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 otro fin de semana al estilo musicalísimo. Tenemos la presencia del grupo Cali. Atención, porque vamos a mostrar y vivir la fiesta anticipada del Día del Amigo en San Justo. Imperdible, además nos visita Perlajers Callas. Y atención, a pedido de público, vuelve ese brujo que sigue conquistando a miles. El brujo es Ezequiel. Aquí en... Musicalísimo. Por el 11, claro. Sola, sola, sola. Pequeña, triste, muy sola, sola, sola. Cada camino rural tiene un recorrido de esfuerzo y esperanza. Son la semilla que crece y el sol que ilumina la nueva cosecha. Por eso, destinamos el 50% de lo recaudado a través del impuesto inmobiliario rural a mejorar los caminos de la producción y la industria. Conectando trabajo, educación y salud, abrimos camino al futuro. Tus impuestos llegan donde tienen que llegar. Gobierno de Entre Ríos. Agua Fiel, la nueva saborizada de 3 litros, para que disfrutes más a menor precio. Agua Fiel, la nueva saborizada de 3 litros. Probala. El Turismo Pista llega al Club de Volantes Entrerrianos el 19, 20 y 21 de julio. El Turismo Pista vuelve al Autódromo Ciudad de Paraná. Cuando te despertás, te duele la columna y el cuello, es hora de cambiar el colchón. Venite a Colchonería Ramírez y te vamos a asesorar con el colchón que necesitas. El mejor precio de contado y la cuota más baja. También encontrarás sábanas, acolchados, toallas y variedad de almohadas. Estamos en Avenida Ramírez, casi Nogoyá. Este invierno es importante que cuides tu salud y la de tu familia. Revisa con un gasista matriculado los artefactos de gas. Controla que la llama de los artefactos sea azul. Mantén tus ambientes siempre ventilados, aun cuando estén calefaccionados. No uses el horno o las hornallas para calefaccionar. Encendé y apagá los braseros o las estufas afuera de tu casa. El monóxido no avisa. Gobierno de Entre Ríos. Resumen de noticias. El gobierno provincial presentó el plan de transformación de comedores. A través de un trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría de Modernización, UADER y UPCN, se presentó el nuevo sistema de información de comedores y la capacitación para personal de cocina. Frigerio abordó con intendentes vecinalistas la reforma política y electoral. El mandatario expuso sobre los ejes para la reforma política y electoral que se proyecta desde el Ejecutivo. Esta vez lo hizo ante intendentes de partidos vecinales de toda la provincia. Se presentó el programa Entre Ríos con Conectada. Mediante una comunicación virtual con la Escuela Número 2 Manuel Alberti de Diamante, Frigerio lanzó esta herramienta que busca incrementar la infraestructura de conectividad en la provincia. Gobierno de Entre Ríos.
Continuamos con más información y a la jornada de hoy el gobierno y los gremios estatales tuvieron el encuentro paritario, el cual pasó a un cuarto intermedio hasta el día lunes. En la jornada de hoy entablaron el diálogo y buscaron una alternativa para cuidar los recursos, pero también para lograr una recomposición salarial. Nosotros hablamos con el director de Asuntos Jurídicos, entre otras autoridades, para que nos contaran un poco los detalles sobre las repercusiones posteriores a este encuentro. Pasamos a un cuarto intermedio, pero antes de hacer una propuesta queríamos escuchar cuál era las propuestas que ellos tenían, las intenciones que tenía la parte de UPCN y ATE sobre todo, y una vez que lo escuchamos decidimos todos pasar a un cuarto intermedio para el lunes nuevamente juntarnos y ya posiblemente dar una propuesta. ¿Y qué escucharon de parte de los gremios? Escuchamos que, digamos, la voluntad de seguir negociando, escuchamos la necesidad de una recomposición salarial que siempre vienen planteando, y nosotros por nuestra parte le planteamos las dificultades que tenemos en la recaudación, que ellos ya lo saben, y por eso mismo venimos en este ámbito paritario a intentar, digamos, acercar a las partes y hacer lo mejor para que lograr que ellos recompongan el salario y nosotros cuidar los ingresos de la provincia. Hay varios aspectos que estuvimos conversando en la paritaria. El último acuerdo que cerramos fue del 20% y el acumulado por tres meses, y el acumulado de esos tres meses en inflación fue menor, con lo cual se destaca la intención del gobierno provincial de continuar en esta línea de diálogo, obviamente haciendo esfuerzos, pero también sosteniendo la responsabilidad y la razonabilidad en cada una de las propuestas que se hagan. La propuesta es esa, mantener la línea de diálogo, conversar, evaluar tanto los puntos que plantean los representantes de los trabajadores, como también la posibilidad responsable del gobierno de la provincia de responder estas demandas. Y bueno, en línea con eso es que se propuso este cuarto intermedio para evaluar las propuestas y continuar trabajando el día lunes ya con una propuesta clara de recomposición. En la previa ya hablaban de una pérdida de un 20% aproximadamente. Ustedes están hablando ya de porcentajes. ¿Qué es lo que está atado a un ofrecimiento concreto más allá de lo que va a suceder el lunes? No, eso se va a evaluar, la propuesta concreta se va a trabajar durante el fin de semana y el lunes se va a dialogar en la continuidad de la paritaria. Momento de ir a Cotillón Merlín, donde vas a encontrar combos de repostería a precios inigualables, pero además también una amplia variedad en todo lo que necesitas para celebrar cada uno de los eventos más importantes. Premezclas de bizcochuelos, brownies, budín, cupcakes, moldes de aluminio y silicona, chocolates de excelente calidad, dulce de leche, confites, figuras de azúcar y mucho más. Todo en disfraces y también accesorios patrios. Acércate en horario corrido de 8:30 a 20 horas y llévate todo en tres cuotas sin interés. En Merlín Cotillón encontrás el mejor precio de plaza. Merlín Cotillón en Avenida Ramírez 1867. 4 minutos nada más restan para las 21 horas. Es momento de hacer una breve pausa y volvemos con más información. En A Todo Color Pinturerías, este mes ahorrá y deja tu casa como nueva. Hasta 30% de descuento y 12 cuotas sin interés en todos los productos. Acércate a nuestras sucursales y encontrá lo que necesitas en pintura para hogar, grandes obras y línea automotor. A Todo Color Pinturerías. Exclusividad y diseño. Fascino Muebles. Marca la diferencia en tus ambientes. Amplio salón exposición con entrega inmediata. Horario corrido lunes a sábados de 9 a 20 horas. Descuentos pago contado. Fascino Muebles. Avenida Almafuerte 3811.
Aqua, elementos de limpieza. Ventas por mayor y menor con reparto a toda la ciudad. Atención personalizada para instituciones escolares. Atendemos empresas y también el hogar. Aqua, elementos de limpieza. Aqua, tu mejor opción. En Aldea Brasilera, parrilla comedor y heladería San Remo, picadas, pastas, carnes asadas y el mejor helado artesanal. Sábados y domingos desde el mediodía, horario corrido. Hacé tu reserva, San Remo. Para informarse, los entrerrianos eligen UNO. UNO, innovación a diario. Llegó a Paraná el rey del cable. Sí, todo el material es eléctrico e iluminación a tu alcance. Tenemos el mejor precio en cables. Consultanos. Mejoramos cualquier presupuesto. El rey del cable. Avenida Almafuerte 408. Clínica de Animales de Compañía Dr. Álvaro Fernández. Cirugía, estudios cardiológicos, ecografía, radiología y farmacia. Horario de 9 a 18 horas. Alimentos balanceados y accesorios. Alem 945, Paraná. Escapes 23, caños de escape originales y deportivos. Venta y colocación, curvado de caños, caños flexibles y mallados, colas cromadas, múltiples y equipos especiales. Escapes 23, Churruarín 23, Paraná. Este 10 de agosto llega por primera vez a Paraná el Manero. Presentando en vivo todos sus hits que lo llevaron a ser uno de los artistas más populares del país. El Manero, en vivo en Paraná. Sábado 10 de agosto, 21 horas, Centro Provincial de Convenciones. Entradas en venta a través de entradaweb.com. Desde ahora, estamos en Blas Parera 394, Siriría Aventura. Todo el equipamiento e indumentaria outdoor. Las mejores marcas para deportes náuticos y pesca deportiva. Siriría Aventura. Nueva dirección, Blas Parera 394, casi esquina Francia. ¿Necesitas ayuda? Tarot, unión de parejas, destraves, cura de casas y de campos. Angeología, holística en general. Marta Martínez Ferreira. Yo te puedo ayudar. Consulta. Baterías Bater. Ultra rendimiento. Potencia extra. Fabricadas para durar. Avenida Almafuerte 309. Teléfono 434-1290. Es hora de cambiar. La batería es Bater. Fabricadas en Entre Ríos. Títulos. Sin oferta salarial, paritaria, gobierno, gremios estatales y docentes seguirán negociando el lunes. El gobierno y los gremios estatales y docentes acordaron pasar a cuarto intermedio para el próximo lunes, tras la reunión paritaria de este viernes en la Secretaría de Trabajo. Queremos lograr una recomposición salarial para los trabajadores y a la vez cuidar los ingresos de la provincia, fue lo que dijo el director de Asuntos Jurídicos. Problemáticas del sector, productores, lecheros y queseros de la provincia se reunieron con el gobernador. Rogelio Frigerio recibió a los integrantes del clúster de productores lecheros del centro entrerriano. Dialogaron sobre los problemas que hace décadas atraviesa el sector. El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo. Paritaria municipal. El Ejecutivo de Paraná ofreció 9% de aumento a los gremios. A raíz de un esfuerzo del Ejecutivo Municipal, presentamos una propuesta salarial para los meses de julio y agosto del 9%, comunicó el secretario de Hacienda, Alexis Bilbao, y aclaró que la oferta se desdobla en 5% para julio y 4% para agosto. El encuentro paritario pasó a cuarto intermedio hasta el día lunes. Tensión en Bajada Grande.
Cansados de los robos, vecinos buscaron desalojar al ladrón en Paraná. Horas de tensión se vivieron esta tarde en Bajada Grande, luego de que un grupo de vecinos cansados de los robos intentara ingresar a la casa del hombre al que acusan de ser el responsable de reiterados hechos delictivos en el barrio. La policía actuó rápidamente y disuadió a los vecinos con disparos de balas de goma. Básquet en vivo, el 11 transmitirá la final entre ciclistas y estudiantes. Desde las 21:30, el verde y el albinegro comenzarán a definir el torneo Apertura Néstor Meglio que organiza la Asociación Paranaense de Básquet. La serie es al mejor de 3 partidos. La revancha será el próximo domingo a las 19 horas. Como las semifinales, el 11 realizará la transmisión en vivo y en directo de la definición del certamen local. Y es momento de continuar con más información. Tomamos contacto rápidamente con Tiago Romero desde la unidad móvil con detalles respecto a un hombre que sufrió un robo por tercera vez. Tiago, te vemos y te escuchamos. El saludo para vos en esta jornada. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Así es, información del ámbito policial. Lamentablemente es la tercera vez que le roban a un hombre trabajador de 62 años en la zona del barrio 20 de junio, donde estamos ubicados, zona de calle Tibileti y Caputo. Y bueno, imagínense el dolor, la bronca y también el esfuerzo de todo el tiempo trabajado y que le roben, que le ingresen a robar por tercera vez en el interior de su vivienda. Muchos materiales de construcción, justamente herramientas más que nada, y queremos dialogar con ellos, queremos conocer qué está sucediendo en esta zona. Vamos a hablar con el hijo del hombre damnificado. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo es tu nombre? Jonathan, un gusto. Y bueno, acá estamos con la situación, me voy medio para atrás, viste, por así decirlo. Hoy a las 12 del mediodía me acaban de llamar, me llamó un vecino acá que le habían entrado. Y bueno, cuando vinimos para acá estaban los patrulleros y bueno, parece que le abrieron la ventana del costado a mi papá. Y le llevaron herramientas y un par de cosas más. Si entro en detalle, son bastantes cosas. Claro. Y todo de valor. Y ya es la tercera vez y un intento de robo, que fue la primera vez que nosotros que fue hace 3 meses más o menos fueron. Así que más o menos en cuatro meses, cuatro veces nos quisieron robar, básicamente. Ubicanos un poquito la zona, estamos a unos metros de Tibileti y Caputo, sí. Pero estas calles, ¿cuáles son? La verdad que no me acuerdo muy bien, pero sí son calles numéricas, más o menos son 200 metros de Caputo, sí. Ya de esta calle chocando ya a Tibileti. Claro. Y esta, más o menos todo descampado, entonces para ellos es algo que les viene muy bien a la persona que nos quieren hacer este tipo de hurto. Claro, lamentablemente observan que tu papá está trabajando porque ven que no está el vehículo y intentan robar. Sí. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Sí, mi papá trabaja a partir de las 6, 7 de la mañana y a veces viene al mediodía, si no a veces le da el corrido hasta las 4 o 5 de la tarde. Mi hermano vive acá con él, también hasta las 4 de la tarde de corrido trabaja y yo también trabajo todo el día y yo solamente ahora vengo de visita. Claro. Y lamentablemente las veces que me han llamado es porque le roban y eso es algo que no lo espera uno, ¿viste? Uh-huh. Tratamos de estar siempre atentos a todo, pero la verdad que no hay recaudo, por así decirlo, porque llamamos a la policía, vienen, revisan y al final no encuentran nunca nada. Eso quería consultarte, Jonathan. ¿Le dan alguna respuesta por parte de la policía? No, solamente espera, respuesta, o sea, hacer la denuncia, vamos, mi viejo tiene las 4 denuncias hechas, las tiene, uh-huh. Y al final hasta ahora no he encontrado nada. Ni tampoco los objetos que se han robado, uh-huh. Ni tampoco las personas que hacen esto. O sea, claro. Así que la verdad que estamos medio asustado, por así decirlo, y obviamente con mucha precaución porque, como ya te digo, es la cuarta vez y ahora no sé cómo va a ser porque le rompieron la puerta, ventana y ya no sabemos cómo hacer ahora para poder dormir esta noche. Claro, la verdad que... imaginamos miedo, susto y también la angustia de poder comprar elementos que salen tan caros, de materiales y demás, y que, bueno, lamentablemente se los roben. Sí, acá en el barrio ya no somos los únicos que le han pasado las mismas cosas. O sea, ya a varios vecinos le han robado, le han querido entrar y lamentablemente, aunque pongas cámaras, perros y lo que sea, siempre se buscan la forma de hacerte daño, ¿viste? Uh-huh. Acá, gracias a Dios, hay un par de vecinos que nos avisan siempre si hay gente en el campo. Si hay alguien dando vuelta a cualquier hora del día, ellos nos llaman. Claro. Pero
lamentablemente las veces que nos llaman es porque algo van a hacer y cuando llegamos ya nos hacen, o sea, siempre hay algo que nos hicieron. Bueno, evidentemente han escapado por esta zona de descampada porque dejaron algunos elementos por cuando huían, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros cuando yo vine acá, que estaba la policía, encontramos una garrafa. Una de las cosas fue una garrafa, que estaba más o menos a 50 metros de la casa. Al lado hay una quinta abandonada, entonces ahí es donde aprovechan ellos a salir y a escaparse y claro, tiran todas las cosas ahí. Uh-huh. Y bueno, ahí encontramos una garrafa. Y dentro de la casa, por lo que veo, revoltijaron todo, te digo la verdad, muebles, todo tirado. Y lo que es herramientas, amoladora, todas esas cosas, sí, como es chico, lo metieron dentro de una mochila y seguramente se lo han llevado. Y en el galpón de mi papá también la abrieron y ahí sacaron una sierra, un serrucho, para poder romper la reja y poder entrar. Uh-huh. Que eso fue. Nos sorprendió porque nosotros habíamos rejado todo. Claro. Y al final pudieron entrar igual. Uh-huh. Jonathan, quizás también son algunas herramientas que se podrían llegar a publicar a través de redes sociales y quizás hay alguna oportunidad de poder recuperarlas. ¿Querés dejarnos algún contacto de ustedes para que puedan comunicarse? ¿Cómo podemos ayudarlos? No, si yo sinceramente, si ustedes o cualquier persona que pueda ver que hace poquito todo lo que es herramienta de mano, uh-huh, o sea, tanto lo que es pinza, tenaza, todas esas cosas, lo que es amoladora, un taladro azul, bueno, la garrafa no se la pudieron llevar, uh-huh, pero varias cosas que hace poquito hayan publicado, uh-huh, que me avisen, yo puedo dejar mi número de teléfono de última. Adelante. Bueno, mi número de teléfono es 343-5-220-030, que me manden un WhatsApp y yo estaría ahí al tanto, porque estamos todos atentos. Uh-huh. Bien. Así que nada, y lo único que pedimos es que por favor haya un poco más de seguridad, porque acá la verdad que no hay, mirá, no hay luz, imagínate. ¿Es la zona de comisaría tercera? Sí, uh-huh, o sea, estamos en la parte de la comisaría tercera. Uh-huh. Pero acá andan los patrulleros, no te digo que todo el tiempo frecuentemente, pero andan y es como que no pasan, básicamente. Y todas las veces que pasan estas cosas no hay respuesta, y con el tema del alumbrado no hay, o sea, necesitamos un poco más de seguridad, por así decirlo. Y que por favor den respuesta, porque no puede ser, la cuarta vez en 4 meses ya es mucho. Uh-huh. Yo mañana que me puede esperar si mi viejo está ahí, que le puede pasar algo, o sea, más que nada eso. Y nosotros somos de vivir medio lejos, yo vivo en otro lado, mi hermana en otro, entonces como que de aquí que lleguemos hasta acá, ¿entendés? Y él es una persona mayor. Entonces lo único que pido, por favor, es un poco más de seguridad nomás. Un poco más de seguridad y que por favor, que si hay que moverse, que se muevan, porque nosotros nos movemos, pero si tenemos que hacer cosas por otro lado, es para problemas y no queremos hacer eso, nosotros queremos hacer todo bien. Y que se terminen esas cosas, porque la mayoría de la gente no mandan nombre y apellido de la persona o foto, y nosotros no vamos a meter porque no sabemos si son ciertas, ¿entendés? Y la mayoría son todos gurises de 18, 19 años, como mucho 20 años, y siempre son los mismos, y la policía sabe quiénes son. Entonces estamos cansados de eso, estamos cansados, porque así como nos puede pasar a nosotros, puede pasar a una señora mayor, nos puede pasar a un vecino, una vecina, a una persona menor, entonces, ya es cansado, es constantemente esto. Entonces lo único que queremos es eso nomás, esa respuesta. Esperamos que puedan tener una solución. Dale, perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Jonathan. A ver si podemos, cortito nomás, le queremos consultar al damnificado, al propietario de la vivienda. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Oscar. Oscar, nos solidarizamos con usted ante esta situación que está viviendo. Imaginamos todo el esfuerzo, sí, que demanda poder comprar cada uno de los elementos y que le roben, como comentaba, desde motoguadaña con intento de robo hasta cables. Bueno, ¿qué tiene para contar? Herramientas de mano, llaves, todo. No, ahora es imposible. Uh-huh. Imposible de comprar. Yo no lo puedo comprar. Uh-huh. Ese es el drama. Ese es el dolor que yo siento, ¿me entendés? Que uno se rompe todo el día para comprar, junta moneda por moneda para comprar y que te lo saquen en 5 minutos. Uh-huh. Ese es el problema. En una de las oportunidades, Oscar nos comentó que pudo observar lo que a dos personas que intentaban robar justamente, sí, en esa sí, noche. Fue una madrugada que yo estaba acá en casa y sentí el ruido, me levanté y como es, no lo contrataron, no lo pudieron, uh-huh, como es, hacer el robo porque yo me levanté, pero bueno, al domingo, al otro día me lo hicieron. Uh-huh. Parece que, no sé, me habían fichado ya y ya es la cuarta vez. ¿Qué siente usted, Oscar? Y qué sé yo, viste, enojo, bronca, porque, viste, vos soñás con tener todas tus cosas y de un día para otro te las sacan, viste, y para recuperar es muy difícil.
Oscar, gracias por el tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Muy amable. Le agradecemos al propietario de la vivienda, al damnificado, que ha sufrido un intento de robo y tres robos que se han concretado. El cuarto hecho en 4 meses, en este último tiempo. Zona, reiteramos, Tibileti y Caputo han robado herramientas, más que nada de esta vivienda, y están solicitando que haya seguridad, más presencia de la policía, que no ocasionen este tipo de robos, que genera más que nada miedo y angustia en los vecinos de esta zona. Por eso también la información y el testimonio de Jonathan, el hijo de Oscar, y Oscar también el damnificado en este último tiempo en la zona del barrio 20 de junio. Adelante ustedes. Gracias, Tiago, por toda la información. Esperemos que pronto pueda recuperar todo lo que le fue robado y que con tanto esfuerzo le costó conseguir, por supuesto. Nosotros cambiamos de tema y nos vamos a Shell Ditondo 5 Esquinas, donde vas a encontrar el mejor combustible, pero también la mejor ubicación de la ciudad de Paraná. Además, tienen tienda Select, Shellbox, App y todas las tarjetas. Están abiertos las 24 horas. En Shell Ditondo 5 Esquinas encontrás la mejor ubicación de la ciudad y también el mejor combustible. Shell Ditondo 5 Esquinas. Y es momento de hacer una pausa, pero antes vemos un poquito la previa, que es lo que está pasando en estos momentos en la cancha de ciclista, porque a partir de las 21:30 ciclistas y estudiantes se van a estar enfrentando en búsqueda del título local. Primer partido es al mejor de 3 la serie. El primero se juega hoy, el domingo se juega a las 19 horas. Así que con un gran marco de público se va a vivir una noche espectacular. Desde las 21:30, el Verde y Estudiantes se enfrentan en el Juan Baglietto para dar inicio a la serie de las finales del torneo de la Asociación Paranaense de Básquet. El encuentro y toda la serie, al igual que las semifinales, va a ser transmitido a través de la pantalla del 11. Allí se encuentra mi compañero de tareas, Maximiliano Busti, en la previa, organizando todo, midiendo cada detalle para poder relatar todo lo que pase en este excelente encuentro que se va a dar en minutos nada más. El torneo es el Néstor Meglio y la categoría, por supuesto, corresponde a la primera A. Allí están entrando en calor en el Juan Baglietto ambos equipos a minutos nada más de dar inicio. Remarcar también que el Verde es el último campeón y busca obviamente la revancha, teniendo la ventaja deportiva ante un rival que llega muy entusiasmado tras 74 años sin conquistar el torneo local. Han llegado a semifinales, pero nunca desde hace 74 años no logran conseguir el título local. Así que están, por supuesto, todos muy expectantes. Se trata de dos excelentes equipos y con jugadores de mucha capacidad anotadora, tanto en el perímetro como en el juego interno. Todas las transmisiones las vamos a realizar nosotros a través de la pantalla que seguramente estás viendo en este momento. Fíjate que en el estadio no entra un alfiler, ya no hay lugar. Remarcar también que es importante ingresar a las redes sociales de ambos equipos y de la APB para poder conocer los detalles sobre los horarios y cómo van a ser los ingresos. Porque así como estamos viendo en este momento, este gran marco de público, se espera que el domingo pase lo mismo en cancha de estudiantes en la sede del Parque Urquiza. Domingo 21 de julio, 19 horas, se juega en el Estadio Gigante del Parque. Y en caso de tener un tercer partido, va a ser el miércoles 24 de julio, 21:30 horas, nuevamente en el estadio que estamos viendo ahora, en el Juan Baglietto. Minutos nada más restan para dar inicio a esta transmisión. Yo los invito a hacer una breve pausa mientras nos vamos, por supuesto, con las imágenes de lo que está pasando en la previa, la entrada en calor para ambos equipos y una gran serie que se viene para disfrutar a pleno. Si no podés ir, quédate tranquilo en tu casa, aprovechá, cocina algo rico y disfruta a través de la pantalla del 11 de la transmisión que se viene ahora. Su
Suavidad Plus, fábrica de goma espuma, colchones, somieres y almohadas en todas las medidas y densidades. También medidas especiales, blocks de goma espuma o cortes a medida. Suavidad Plus, venta de espuma por mayor y menor, solo en fábrica. Roque Sáenz 4825, Parque Industrial. Venta al público de colchones y almohadas en Gualeguaychú 473, Paraná. Hace vibrar tus sentidos y viví tus espacios con la mejor calidad. Luxury Muebles. Tendencias y funcionalidad en muebles a tu medida. Luxury Muebles. Hernandarias 2244, Paraná. Por una legislatura transparente y activa que fortalezca el consenso democrático. Senado de Entre Ríos. Todas las voces. El 11. Radio Stream. 98.7. Donde ves y escuchás todas las voces. Todas. El 11. Radio Stream. Manejar tranquilo y seguro es simple. Sabemos lo que es para vos contar con un producto de calidad y excelencia. Te conocemos y creamos soluciones a medida. Yapser Seguro Automotor. Consultá en yapserseguros.com.ar. Estamos trabajando para tener más policías en toda la provincia, porque es lo mejor para prevenir la inseguridad, el delito y el narcotráfico. Para lograrlo, sumaremos más efectivos, sacándolos de las tareas de escritorio para asignarlos a vigilancia y patrullaje. Con más policía en las calles, hay menos espacio para el crimen. Nuestra policía, más cerca. Gobierno de Entre Ríos. En Wendy Distribuciones encontrá todo en insumos para uñas, pestañas, peluquería, maquillaje y depilación. Visítanos en Gualeguaychú 152 y Peatonal 1171. Sí, 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 otro fin de semana al estilo musicalísimo. Tenemos la presencia del grupo Cali. Atención, porque vamos a mostrar y vivir la fiesta anticipada del Día del Amigo en San Justo. Imperdible, además nos visita Perlajers Calla. Y atención, a pedido de público, vuelve ese brujo que sigue conquistando a miles. El brujo es Ezequiel. Aquí en... Musicalísimo. Por el 11, claro. Sola, sola, sola. Pequeña triste, muy sola, sola, sola. Rus, 65 años, transformándose hacia el futuro. Construir ciudadanía en cada gesto cotidiano, con las grandes y también con las pequeñas acciones, es responsabilidad de todos. En los espacios públicos, arroja los residuos en los cestos. Si no encontrás ninguno, tíralos en tu casa. Al sacar los residuos domiciliarios, depositalos embolsados en los contenedores. Cuando saques a tu mascota, lleva una bolsita para dejar limpio donde ensucie. Cuidemos juntos la ciudad. Municipalidad de Paraná. ¿Está sufriendo por amor? ¿La suerte no lo acompaña? ¿Juega y pierde? ¿O es víctima de enemigos ocultos o malos vecinos? Consúltame ya. 343-530-3202. Continuamos con más información y es momento de conocer los 20 números de pizarra correspondientes a la tómbola nocturna de la Lotería de Entre Ríos. Estela Díaz de Vivar, ya está lista la sala de diafas. Estela, el saludo nuevamente para vos. Contanos. Muchísimas gracias, Valentina. Ya mismo damos a conocer, como bien estás indicando, los 20 de pizarra que corresponden a esta noche de viernes 19 de julio. Escribana Roxana Langui, la escuchamos atentamente. ¿Cómo le va? Buenas noches para usted. Hola, Estela. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Valentina. Confirmo que el primer premio de la tómbola nocturna corresponde al número 1453-1453.
Muy buenas noches y hasta un próximo sorteo. Muchas gracias. De esta manera, entonces, lo confirma la escribana Roxana Lange. Atención, señor apostador, primer lugar de ubicación, lo decía ella, en esta noche de viernes corresponde al número 1453, segundo premio 6442, tercer lugar de ubicación aparece el 5548, cuarto premio 5834, quinto premio 5711, sexto 8629, séptimo 4118, octavo 6249, noveno premio 4502, décimo 5799. Décimo primer lugar de ubicación aparece el 4.456. Décimo segundo premio 3.019. Décimo tercero 9.059. Décimo cuarto 9.356. Décimo quinto premio 2.138. Décimo sexto 7.102. Décimo séptimo 5.733. Décimo octavo 3.389. Décimo noveno premio 2.518. Y vigésimo y último lugar de ubicación corresponde y aparece el 6.432. Reiteramos, primer premio en esta noche de viernes corresponde al número 1453, 1453. Es perjudicial para la salud, solo para mayores de 18 años. Abrimos ventana para ver cuáles son las condiciones del clima, temperatura actual en la capital provincial y de paso hacer un repaso para ver qué nos depara el fin de semana en la ciudad de Paraná. 13 grados, 3 décimas la temperatura actual, una humedad del 89% y el viento sudeste a 29 kilómetros por hora. Se vino el frío nuevamente para la ciudad de Paraná. Estábamos advertidos de esto ya. Mañana sábado tenemos una mínima de 8 grados y una máxima de 14 grados. ¿Chances de lluvias? Sí, hay chances. ¿Mínimas? Sí, también. Van del 10 al 40%. Algunas lluvias aisladas que se podrían estar dando durante todo el día. Para festejar el Día del Amigo, recomendaciones, planes adentro. Pero festejarlo y celebrarlo igual, por supuesto. El día domingo tenemos una mínima de 10 grados y una máxima de 17 grados. Va a estar mayormente nublado y algunas lloviznas se podría estar dando en el transcurso de la tarde. También la chance es baja, pero hay que advertir sobre esto. Y el lunes, para arrancar nuevamente la semana, arrancamos con una mínima de 12 grados y una máxima de 23 grados. Va a estar parcialmente nublado sin probabilidades de precipitaciones. La semana que viene vuelven las temperaturas similares a lo que tuvimos de lunes a jueves. Máximas que van a llegar a los 25, 26 grados. Mínimas que van a andar entre los 12 y los 15 grados. Vuelve esta falsa primavera, podríamos decir, durante el transcurso de la semana próxima, según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional. Y allí estamos viendo la pantalla, el estadio Juan Baglietto en estos instantes. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos a 5 minutos nada más de comenzar la transmisión en vivo de la primera final que se va a estar transitando aquí a través de la pantalla del 11. Ciclista, Estudiantes. El segundo encuentro se va a dar el día domingo, 19 horas. También lo vas a poder compartir y disfrutar a través de la pantalla del 11. Solo resta aprovechar, cerrar esta semana viviendo al máximo, por supuesto, esta gran final que repercute en toda la ciudad de Paraná, porque después de todo el básquet y el deporte en general es algo que nos identifica y que a todos de alguna manera nos convoca para disfrutar, para compartir y para vivir todo lo que se siente, cómo las emociones afloran.
Los dejo con la transmisión en vivo a cargo de Maxi Busti, mi compañero de tareas, que ya está desde muy temprano trabajando, todo el equipo de Canal 11 a pleno para vivir una final. Así que yo ya me voy rápidamente para allá. Que tengan un gran fin de semana.